Finalizando el mes de agosto, la Dirección de Reserva y Movilización organizó y realizó con mucho éxito el segundo ejercicio de instrucción y entrenamiento para personal militar en la situación de retiro este año. Así como en junio, con el ejercicio para oficiales pilotos, esta vez el turno fue para el personal de técnicos y suboficiales que acudieron al llamado de la institución para el entrenamiento, que si bien es cierto, estaba previsto a principios de año en el norte del país, por obvios motivos se cambió de lugar a la base aérea de Pisco. Agradecemos la colaboración del señor comandante de esta unidad, no de esta gran unidad de instrucción ahora, a través del tiempo fue Grupo 9, Grupo 51, ahora Escuela de Formación de Pilotos, por las facilidades que nos ha brindado para el desarrollo de este primer ejercicio que tenemos con nuestros técnicos oficiales de la Reserva. Y yo creo que estamos cumpliendo hasta la fecha o hasta el momento la expectativa que teníamos, ¿no? Los ambientes, las instalaciones, las cuadras, etcétera, creo que cumplen por lo menos el requisito para poder ejecutar este ejercicio de todas maneras con éxito. Bueno, sí, el tema de la locación obedece más que todo al término ya del fenómeno del niño costero. No queríamos que el personal entre en un tema, que sea contagiado con algún tipo de enfermedad endémica. Y de una forma u otra, por una disposición del señor director general de personal, decidimos cambiar la locación tanto de Chiclayo como de Piura, ¿no? La ceremonia de apertura fue el lunes 21 en la Plaza de Armas de la base. Fue presidida por el director de Reserva y Movilización, Coronel FAB José Saúl Barba Nureña, y estuvieron presentes el oficial veedor del Estado Mayor General, Coronel FAB José Luis Mejía Zárate, y el subdirector de la Escuela de Formación de Pilotos número 51, Carlos Rafael Barahona Olivera. Asimismo, los instructores del Instituto Nacional de Defensa Civil. Luego de la ceremonia, los participantes se dividieron en tres grupos, cada uno con dos instructores INDECI y en tres ambientes distintos: el auditorio del EFOPI, el escuadrón número 511 y el escuadrón número 512, en los cuales se llevó a cabo los dos primeros días del ejercicio el curso taller Sistema de Comando de Incidentes SCI, curso caracterizado por ser flexible en su organización y que sirve para atender incidentes de cualquier envergadura y complejidad. Este es un curso taller de fortalecimiento dentro de la gestión reactiva del SINAGER, de nuestro Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastre. Este curso taller les va a servir a todos los participantes para poder determinar también cómo se trabaja a través de una unidad de mando, a través de una cadena de mando, todos los aspectos a fin de poder mitigar, reducir, ¿no?, los impactos que se producen en cuanto a las emergencias y desastres que tiene nuestro país. Definitivamente, es un curso, como decía, muy interesante. Sería bueno que la superioridad contemple estos cursos más seguidos a fin de que el personal pueda estar capacitado para poder afrontar un incidente de cualquier magnitud que se presente en el Perú. En el segundo día de ejercicio, al terminar el curso SCI, el personal de reservistas se dirigió a la línea de vuelo y recibió una completa exposición de la aeronave KT-1P, la cual está siendo utilizada en operaciones de tráfico ilícito de drogas y la instrucción de los alumnos pilotos en esta escuela. ¿Alguno de ustedes ya había visto KT-1? Esta aeronave va a brindar muchos servicios, sacando pues buenos pilotos. Estamos viendo el potencial que tenemos nosotros en nuestras aeronaves de instrucción en esta escuela de formación de pilotos, que bien nos está albergando por estos días que nos estamos reentrenando y volviendo a vestir este glorioso uniforme que la patria nos ha concedido y que bien lo hemos llevado por tantos años. Está todo cambiado, antes estaban los camberras, después estuvo el grupo 51 y ahora pues nos damos con la sorpresa de encontrar los aviones KT-1, que son, según nos han explicado, que la última versión y la más adelantada de nuestra Fuerza Aérea. El ejercicio de instrucción continuaría el día siguiente. La Reserva Aérea Orgánica
tuvo una marcha de campaña dentro de la base dirigida hacia el polígono El Puñal. Una larga caminata que incluyó los cánticos militares y arengas recordando su época de formación. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro, tres! ¡Dos, uno! ¡Ahora miren! ¡Miren, miren! ¡Cómo jala! ¡Cómo jala! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Y la cola! ¡Y la cola! ¡Cómo empuja! ¡Cómo empuja! En el ejercicio de tiro, algunos reservistas demostraron que aunque pasen los años, la puntería difícilmente se va. Sin embargo, otros no tuvieron la misma suerte. ¿Qué he hecho, huevo? Está bien, está bien. Está bien. Bueno, es excelente porque justamente uno va viendo sus, digamos, sus habilidades todavía usando estas armas. Nos permite actualizarnos nuevamente con el arma del uso del AKM. Y creo que es el clima excelente, como ustedes están viendo, con pleno sol. Está bien el lugar. Un agradecimiento a la institución que siempre se mantiene a la vanguardia con respecto al ejército y la marina. Y creo que debe continuarse para seguir preparando al personal reservista. En lo que dice la bioseguridad, donde yo no podía faltar la conferencia de primeros auxilios a cargo de un efectivo de la estación de bomberos Túpac Amaru Inca número 90 de Pisco. El subteniente Carlos Salcedo Caldas explicó con detenimiento el caso de fracturas, quemaduras, hemorragias, asfixia y paro cardíaco respiratorio. Las visitas culturales fueron en el cuarto día. A 20 minutos de la base, para la primera visita cultural del día, tomaron dos embarcaciones para conocer de cerca las Islas Ballestas, uno de los lugares más visitados por los turistas todo el año. Fue hora y media de recorrido, con guías expertos que explicaron diferentes aspectos de este lugar y de los animales que habitan, como los lobos marinos, pingüinos de Humboldt, pelícanos, entre otros. La segunda visita al cultural fue en horas de la tarde. Los reservistas tenían una cita en el viñedo Tacama, lugar en el que aprendieron el proceso para obtener el vino, espumosos y pisco. El quinto y último día del ejercicio de instrucción para la Reserva Aérea Orgánica en Pisco empezó con la ceremonia de clausura, en la que se entregaron los certificados al personal de reservistas. Hago extensivo mi agradecimiento al comando de la Fuerza Aérea, al comando del Grupo Aéreo número 51 de Pisco, y asimismo a todos los compañeros y a todos los que pusieron un granito de arena para que este curso salga excelente. Asimismo, mi agradecimiento al director de Reserva y Movilización, Coronel Barba. Continuó con un partido de fulbito para finalizar con el almuerzo de camaradería, donde el representante del director de la Escuela de Formación de Pilotos recibió una placa recordatoria por el apoyo brindado en el ejercicio de instrucción. A la Escuela de Formación de Pilotos, EFOGI, en reconocimiento al valioso apoyo brindado para la realización del ejercicio de instrucción y entrenamiento del personal de técnicos oficiales de la Reserva Aérea, Pisco, agosto del 2017. Así culminó el segundo ejercicio de instrucción y entrenamiento del año, con lo que solo faltarían dos ejercicios, el de los oficiales especialistas y el de personal de licenciados. Este último a realizarse también en la base de Pisco la última semana de octubre.